que nosotros fuimos redimidos, dice Pedro, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Tú recuerdas cómo nosotros comenzamos leyendo en el versículo 13? Escucha: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo Jesús. Pedro comienza con esperanza y termina con esperanza. Pongan, dice Pedro, su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, versículo 13 y versículo 21, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que no pongan su fe en nada que no sea Dios, en nadie que no sea Dios pongan su esperanza. Su esperanza no está en el próximo gobierno, su esperanza no está en el próximo trabajo, su esperanza no está en mejoramiento de las condiciones globales, de las condiciones políticas, de cambios climáticos. Su experiencia está en Dios, quien te creó, te compró, te sacó de la vana manera de vivir, te dio libertad, pagó Él mismo por tu libertad. Es en Dios que está tu esperanza y en nadie más.